Bần bán 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 Buenas tardes, bienvenidos. Voy a comenzar, como la ocasión lo merita, con una fórmula gramsciana que define los avatares de organización de este encuentro. Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Alguien dirá que el punto de partida de tal condensación filosófica corresponde a Romain Roland, pero como se sabe, Antonio Gramsci ha registrado una circulación mucho más pródiga, de modo que me inclino por atribuir la frase a quien le otorga enunciación certeramente eficaz. En nuestras tierras obtuvo vigencia inmediata. En México ya en 1925, José Vasconcelos la reformuló como pesimismo de la realidad y optimismo del ideal. Y tal binomio ilustró el entusiasmo de José Carlos Mariate y en el Perú de esos años por la estación del hombre en que la revolución era posible, instigada por un ardimiento místico y una pasión religiosa. El encuentro humanistas italianos en América Latina siguió las alternativas que acabo de compendiar. Se empeñó en evaluar las repercusiones del pensamiento peninsular en los territorios situados al sur del río Bravo, pero para ello debió ofuscarse contra obstáculos y vaticinios que sostenían que era imposible reunir un arco de estudiosos de diferentes disciplinas con una consigna tan remota a los intereses habituales de sus campos. En Ondibanco para apelar a un término estrechamente vinculado a uno de nuestros invitados aquí en primera fila, aquí estamos. Impacto y persistencia fueron las consignas que dominaron la convocatoria al simposio. Lo llamo así porque no le conviene el término Congreso, que corresponde a un llamamiento mucho más impersonal. No hubiera sido errado designarlo seminario, porque su expectativa es la de un semillero de ideas. Impacto y persistencia del pensamiento italiano en una América Latina que se embelesó con simpatías francesas y que en las últimas décadas no vacila en plegarse a proposiciones norteamericanas, suspendiendo los enconos antiimperialistas, acaso con una liviandad que convendría revisar. Pero por motivos que no condicen con situaciones concretas, la presencia de los italianos se nos ocurre más aleatoria, menos duradera, en virtud de una pereza de revisión documental que urge corregir. Una denominación que tal vez provoque cierto recelo es la de humanistas. No aspira a enfrascarse en contrastes textuales y ediciones críticas, según la acepción medieval de la palabra, aunque tampoco las desdeña, sino que prefiere enfocarse en quienes se han entregado a las humanidades. Humanistas son los practicantes de todas las disciplinas que el ideal presupone en su nombre y procura contener en sus afanes filosofía, historia, literatura, artes, antropología, arquitectura, lingüística, cine. La teoría y la crítica que informan los ejercicios respectivos difícilmente logren eludir a alguna figura italiana destacada en el siglo XX. El recorte temporal fue una decisión puramente organizativa y semejante arbitrariedad exige darle continuidad al proyecto y postular sucesivas reuniones de humanistas italianos cambiando o ampliando el período escogido. Es difícil sustraerse a la tentación del listado que constituyó el punto de partida del conjunto. Sin ánimo de jerarquía, con la despreocupación de la nómina siempre sujeta a expansión, el enebrado de nombres y la diversidad de tratamiento que algunos de ellos ameritaban promovían un reclamo de infinitud que ningún asistente toleraría. Gramsci, para volver sobre él, puede ser abordado como historiador, como crítico literario, como político, acaso como sociólogo y sin duda como escritor. Como tal, a fin de evitar tembladerales políticos, figura en la antología cumplida por el número 225 de la revista Sur, publicado a fines de 1953, bajo el título Letras Italianas. Precautoriamente, lo que se escoge en ese caso son sus cartas a Julca. Benedetto Croce ha contribuido a la filosofía y a la historia, pero también es autor de una estética que fue libro de consulta en estas latitudes, al menos hasta mediados del siglo XX. Otras figuras, como Humberto Eco, quedaron sometidas a las veleidades de la historia continental, de modo que si en los años 60 el ensayo apocalíptico e integrados dirimía posiciones y azuzaba los ánimos en una América Latina en la que la revolución cubana incitaba debates intensos, en los 70 quedaba aplacado como lectura básicamente semiótica, en los 80 se imponía como bestseller a partir de la novela El nombre de la rosa, y en los 90 era arrojado a los tracismos que apenas se volvía con curiosidad arqueológica en torno a las intuiciones de obra abierta para pontificar sobre su presunta inferioridad frente al postestructuralismo. La lista inicial se solazaba en el vértigo de la acumulación desmedida. En ella se alineaban Giorgio Agamben, Gianni Vattimo, fallecido hace un par de semanas, Roberto Espósito, Renzo de Felice, Emilio Gentile, Silvia Federici, Luisa Muraro, Adriana Cabarero, Ítalo Calvino... Omar Calabrese, Tina Modotti, Carlo Ginzburg, Sebastiano Timpanaro, Antonello Gervi, Enzo Traverso, Gino Germani, Giuseppe Bellini, Toni Negri, Carlo Severi, Salvatore Setis, Franco Moretti, Vittorio Lanternari, Simona Forti, Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Rafael Garofalo, Paolo Irno, Dario Puccini, Renato Poggioli, Galvano della Volpe, Elena Pulcini, Hugo Prat, Gaetano Moretti, Franco Bifo Berardi, Emanuele Cocha, Massimo Recarcati, Pier Paolo Pasolini. Entre los excluidos por razones epocales estaban Niccolò Machiavelli, Giambattista Vico y Cesare Beccaria. A ellos conviene añadir aquellos exploradores italianos que específicamente se ocuparon de, viajaron a o se establecieron en América Latina por su interés en el espacio americano. Amerigo Vespucci, Lorenzo Botturini, Benaducci, Antonio Pigafetta, y ya sea orientando ideológicamente las revoluciones de independencia o apuntalando la soberanía amenazada, Giuseppe Mazzini, cuya Giovane Italia fue el modelo de la joven argentina Echeverriana, y Giuseppe Garibaldi. Más contemporáneos a nosotros, quienes operan en un vaivén ultramarino permanente, como los artistas plásticos Emilio Petorotti y Lucho Fontana, y el escritor y traductor Juan Rodolfo Wilcock, a los que se añaden quienes fueron exiliados por razones políticas. O por la aplicación de las leyes raciales, entre los que se encuentran el filólogo Benvenuto Terracini, el filósofo Rodolfo Mondolfo, el escritor Osvaldo Soriano. Claro que no todos los que incluye la nómina tienen representación en el simposio, cuyo único ordenamiento posible en función de un conjunto tan heterogéneo no podía ser imposición de los organizadores, sino decisión de los colaboradores. <laughs> Mi voluntad era invitar a cada uno según el tema que yo creía más próximo a su especialidad. Así se fue diseñando un programa en el que algunos aceptaban el convite tal como estaba y otros hacían una contraoferta, pero siempre manteniendo el espíritu del encuentro: dar cuenta de la circulación latinoamericana de las ideas, las obras, los textos de aquellos humanistas a quienes quedó circunscripto. Así, hoy asistiremos a exposiciones sobre Gino Germani, Paolo Vitafinzi, Paolo Virno, Margherita Sarfatti, Lionel Venturi, Filippo Marinetti y el cine del neorealismo. Y como cierre a una conferencia del escritor mexicano Juan Villoro, que nos ofrecerá una presentación sobre Italo Calvino, de cuyo nacimiento se cumple el centenario en este 2023. Juan no pudo viajar, pero se puso a disposición de nuestros horarios para hacer su charla en directo. De modo que podremos formularle preguntas y aprovechar esa singular tendencia a la conversación cordial que exhibe este gran amigo. Mañana habrá una mesa sobre Gramsci, que considerará tres aspectos de la figura, y también una mesa sobre arquitectura en la que se hablará tanto de Enrico Tedeschi como de Mario Palanti, invocado ya desde la portada de nuestro programa, que, como muchos habrán reconocido, es la cúpula del Palacio Barolo. La circunstancia de que recientemente se haya publicado un libro sobre la versión fílmica de Los Condenados de la Tierra de Valerio Orsini y Alberto Filippi, quien también nos acompañará como expositor, nos animó a incluir su presentación en este coloquio, la que estará a cargo de Eduardo Gruner y los autores. A mitad de la jornada tendremos un diálogo con Carlo Ginsburg, un historiador deslumbrante que nos ha enseñado la metodología interdisciplinaria que apuntamos a practicar en nuestro instituto. El miércoles será un día de exposiciones virtuales, ya que lamentablemente muchos colegas extranjeros no estarán en persona, sino a través de la presencia vicaria que provee la pantalla. Por tal motivo, debimos cambiar también el horario, ya que la trasnoche no parecía el momento ideal para sus intervenciones, habida cuenta de las cinco horas de diferencia horaria con Italia. Sus trabajos versarán sobre Germani, Giovanni Papini, Franco Moretti, Roberto Calasso, Claudio Magris. Silvia Federici, Antonello Gervi, Emilio Gentile y Renzo De Felice. La jornada tendrá una celebración especial en esta ciudad. A las 18, en el aula 108 de la facultad, la Universidad de Buenos Aires le entregará el doctorado honoris causa a Carlo Ginsburg a propuesta del INDEAL. Finalmente, el jueves se hablará sobre el papel de Amos Segala en la colección Archivos, que reúne ediciones filológicas de grandes obras latinoamericanas, y sobre los arqueólogos italianos en la Argentina. Otro segmento abordará a César e. Cantú, Rodolfo Mondolfo y la recepción latinoamericana de los marxismos italianos. El finale estará a cargo de Eduardo Gruner, quien, cuando lo llamé para invitarlo y le sugerí que volviera una vez más sobre Pasolini, me advirtió: Ya sabía que venías por ese lado. Semejante programa hubiera sido imposible sin algunos auxilios inestimables. Quiero agradecerlos explícitamente. Como siempre, al Centro Cultural Paco Urondo, que nos ofrece su sede, se encarga de la transmisión y tiene un conjunto de gente a la que le debo inmensa gratitud. Su director, Nicolás Lisoni, que por ahí anda dando vueltas. El responsable de la parte técnica, Diego Villarruel. Susana Fuerte, Bárbara Ruperto y Fernanda Guerra. A Daniel Guatanave, compañero no docente del INDEAL, que con medios artesanales, infinita paciencia y enorme creatividad produjo en apenas una semana el video de presentación que acabamos de ver. Quiero que sepan entonces que han asistido a un estreno. A quienes se ofrecieron para ser coordinadores de cada día, Lucía Batista Lobianco, flamante secretaria académica del Indial; Lucas Panaya, Pablo Nicotera y Paula Bain. A José Emilio Burucúa, que se entusiasmó con la propuesta incluso cuando abundaba en hiatos nebulosos. A Mariano Messman, que acompañó a mis titubeos con una amabilidad infrecuente, me sugirió soluciones y alentó invariablemente el plan. A Federica Bertaña, que cambió su pasaje para poder estar aquí en presencia con nosotros. Al decano de la facultad, Ricardo Manetti, que llevó adelante la idea de otorgarle el doctorado honoris causa a Ginsburg. Y al secretario de Relaciones Institucionales e Internacionales de la facultad, Martín González, que intervino en las tratativas para el viaje. A todos los auspiciantes del simposio, tanto los académicos, la Universidad Ca' Foscari di Venezia, con la que acabamos de firmar un convenio de cooperación, la Universidad del Studi di Milano, el CIALC de la UNAM, el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, como las instituciones italianas en la Argentina, comenzando por el apoyo financiero que brindó el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires a la Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires, que ha enviado unos presentes para cada uno de los expositores, a Nora Esforza, que me acompañó en el peregrinaje para conseguir algunos recursos y evitó que yo cometiera un error terrible al escribir la carta de invitación al profesor Ginsburg, ya que temerosa de no ser suficientemente cortés, había optado por el pronombre voy en lugar de ley. Y ella me aclaró que lo que yo creía lo sumo, un, arcaismo de, un arcaísmo de finura superlativa, era en verdad un filofascismo, ya que voy, en tanto pronombre de cortesía, había sido imposición lingüística de Mussolini. Como la excelente docente que es, Nora me dejó un ejemplo memorable para eludir en adelante cualquier torpeza de esa índole. La provocación que el antifascismo lanzaba para mofarse de tal disposición. Era el trastorno de un nombre egregio, Galileo Galiboy. Reafirmo una convicción que en la Argentina contemporánea es jaculatoria laica de supervivencia. Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Así llegó a concretarse esta reunión que me alegra, me enorgullece y me conmueve. Para cerrar con una frase galileana que proclama el arraigo en la labor apasionada frente a los embates: E pur si mueve. Bienvenidos al simposio. Iniciamos con la primera mesa, entonces, coordina Lucía Batista y convoco a Martín Unzue, Federica Bertaña y Martín Vergel para que se acerquen. Martín, ya te la pero pero ustedes no Gracias. Sí. sí, me lo tienen que traer me lo van a traer en un pendrive vos oh, no tenéis exposición, ¿no? Eh, sí. perfecto Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar lugar a la primera mesa. Eh, Lucia Batista es mi nombre, como decía Marcela. Y nos van a acompañar en esta mesa eh, Martín Unzué, Federica Bertaña y Martín Vergel. Eh, en primer lugar, le vamos a dar la palabra a Martín Unzué, Su exposición se titula Gino Germani, los italianos en la edad de oro de la universidad. Lo presento brevemente. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Economía y licenciado en Ciencia Política por la UBA también. Actualmente es profesor eh, en la misma universidad. Dicta cursos de posgrado en universidades nacionales. Dirige e integra proyectos de investigación sobre temas vinculados a la universidad y las políticas científicas. Ha publicado, entre otros libros, Profesores Científicos e Intelectuales en el 2020 y El Estado Argentino 1976-2003: Ciclos de Ajustes y Cambios. Eh, tenemos 20 minutos, yo los voy a avisar a los cinco, cuando falten cinco minutos a cada uno, si podemos ir cerrando. Y bienvenidos, le doy la palabra a Martín. Martín, Martín. Martín Unzué, quien acabo de presentar, sí. Eh, el orden es Martín Unzue, Federica Bertaña y Martín Bergel, como decía. Sí, está bien. Hola, bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la. Invitación, especialmente a Marcela. Eh, voy a intentar cumplir el tiempo. Lo único tuve un pequeño percance que me dejé arriba del escritorio las hojas, entonces tengo algo más largo y lo había cortado, así que lo voy a cortar acá en vivo y en directo. Eh, bueno, mmm, mi, mi presentación eh, es, eh, gira en torno a la figura de Gino Germani y me voy a centrar en el proceso de modernización de la universidad y particularmente en eh, el modo en que él lo presenta eh, hacia el final de la ponencia, me voy a centrar en una serie de escritos que fue produciendo ya en la Universidad de Harvard en, eh, a comienzos de la década del 70, eh, donde él en alguna medida recupera lo que fue su, su experiencia en la universidad y lo recupera con un tono bastante pesimista, como vamos a ver ahora enseguida. Bueno, la figura de Gino Germani como principal impulsor de la llamada sociolo sociología científica en Argentina y protagonista central de, del proceso de consolidación de la, so de la sociología en la Universidad de Buenos Aires ha sido ampliamente estudiada en los últimos 20 años, periodo en el que se la rescata de un prolongado olvido. Ese paulatino reconocimiento que habilita la multiplicación de estudios sobre su obra tiene un capítulo inicial y relevante en lo que fue la propuesta de Enrique Oteiza de ponerle su nombre al Instituto de Investigaciones que actualmente dirijo, en lo que era la nueva Facultad de Ciencias Sociales. Eso sucede en el año 1993. Y. Eh, ese ciclo se consolida casi una década después con la publicación de la biografía sobre Gino Germani que eh, produce su hija Ana y que se publica en el año 2004. Inés Aguirre recuerda que para ese entonces Gino Germani seguía siendo poco conocido para estudiantes y profesores y afirmaba en un texto de 2005: su figura tiene para ellos mucho de mítico, el mito fundacional, pero poco de conocimiento real. Es a partir de esos años que comienza a surgir una amplia revisión de las diversas facetas de su trayectoria científica, con una gran cantidad de libros, artículos y tesis que dan cuenta tanto de la riqueza de su pensamiento como de la complejidad de su legado, invitando a su estudio. La llegada del de fondo documental Gino Germani recientemente seguramente impulsará más eh, lecturas y más revisiones de su obra. En este trabajo que estoy presentando ahora, nos proponemos realizar una primera aproximación a un aspecto puntual, como es la relación entre Gino Germani y la figura de Ricieri Frondizi, en el contexto de la llamada modernización universitaria, mostrando cómo dialogan el programa de universidad que desarrolla quien fuera rector de la Universidad de Buenos Aires con la labor desplegada por Gino Germani en la consolidación de la sociología como disciplina en esta universidad. El llamado proceso de modernización de la universidad, tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica, se puede ubicar en la segunda parte de los años 50 y comienzos de los años 60 del siglo pasado. Y como bien señala y Frondizi, rector, como dije, entre los años 1957 y 1962, eh, y uno de los principales protagonistas de esta etapa, se trata de una reforma total y profunda de la universidad. En sus propias palabras, y cito, Nuestras universidades deben convertirse en uno de los factores principales de una transformación radical de las anticuadas estructuras económicas, sociales, políticas y culturales de nuestra América. Para que esto sea posible, deben experimentar un cambio interior intenso y profundo, renovar los fines, modernizar los métodos de enseñanza, impulsar la investigación científica, desechar viejos hábitos y actitudes, elevar el rendimiento y cambiar sus estructuras arcaicas. Y ante todo, aprender a auscultar las necesidades del contorno social y ponerse a su servicio. Fin de la cita. En, esta, en estas palabras de Frondizi eh, encontramos una cita programática de lo que fue su obra y su paso por, la, eh, por el rectorado de la universidad. Encontramos la apuesta por la transformación de la realidad y el rol que debe cumplir la universidad en ese cambio, que a su vez implica su propia transformación, la propia transformación de la universidad. El planteo de Frondizi define una serie de misiones de la universidad que... Eh, para que no las cumple si no sino se convierte en uno de los factores principales de aceleración del cambio. Por ello, en primer lugar, es necesario plantear las líneas básicas de ese cambio que están viviendo los países de la región en los que se inserta la universidad y que debe dinamizar con su tarea. Se trata de una serie de procesos sociales de transformación de la realidad latinoamericana que constituyen el primer elemento a ser considerado. El ascenso de programas políticos desarrollistas preocupados por la industrialización, la sustitución de importaciones y la reducción de la pobreza y que acompañan a los movimientos de transformación cultural que conocen las tradicionales sociedades latinoamericanas, con una, con una ampliación del acceso a todos los niveles educativos, en paralelo con un crecimiento de la población urbana, son el primer contexto en el que debemos pensar los cambios que se darán en las universidades. Allí también está la apuesta a la racionalidad y la planificación por parte del Estado, demandante de un nuevo perfil de cuadros burocráticos administrativos que la universidad debe formar. El desarrollismo va a encontrar en la universidad un lugar central para la producción de los conocimientos necesarios para superar el subdesarrollo de nuestras sociedades, tanto por el despliegue de nuevas capacidades de investigación como por la generación de graduados críticos y comprometidos con las realidades sociales a transformar. También por la institucionalización de saberes que, como dice Frondizi, ausculten el contorno social. El contorno social. Hay una segunda dimensión del elemento contextual que es relevante incorporar para pensar este proceso y tiene que ver con los cambios que se abren en el escenario internacional de la posguerra. En ese mundo bipolar que asoma, el crecimiento de la relevancia regional se ve profundizado a partir de la Revolución Cubana de 1959. Su fuerte efecto mundial, como el creciente interés de las potencias centrales y en especial de los Estados Unidos por comprender y limitar la influencia del episodio caribeño sobre la región, también, también van a alimentar toda una serie de transformaciones bajo el signo de la llamada modernización económica, social y cultural. Será Walt Rostow, uno de los pilares de esa teorización de la modernización, quien eh, brindará el sustento necesario para el lanzamiento de la llamada Alianza para el Progreso, que estructura la política exterior del gobierno de los Estados Unidos hacia Latinoamérica en los años 60. La idea de Rostow se centra en la cuestión del crecimiento que permite el paso de una sociedad tradicional a una sociedad de consumo masivo a través de sucesivas fases de avance de la modernización. Mientras las sociedades tradicionales están marcadas por estructuras políticas autoritarias, predominantemente rurales, con poco o nulo desarrollo científico, una serie de transformaciones pueden generar las condiciones para el despegue que busca seguir el sendero de desarrollo de la América del Norte y arribar a un sistema político y un mercado competitivos. Es una precondición para iniciar el proceso el despliegue de una educación secularizada. Por ello, el capítulo universitario de la modernización será relevante como modo de producir los cambios institucionales necesarios para acompañar el abandono de la sociedad tradicional. Allí el rol de algunas fundaciones norteamericanas en la financiación de la formación de las nuevas profesiones emergentes, como la sociología y la economía, y en el apoyo a las agendas de investigación que replican los métodos y las preguntas de la Academia del Norte en la región, será un pilar importante y tendrá su influjo en diversos ámbitos en proceso de surgimiento aunque ese es un aspecto de un proceso más complejo y que también se juega en la creciente politización de ciertos sectores de la comunidad universitaria, en especial del movimiento estudiantil, que enfrentará fuertemente a ese alineamiento denunciándolo como imperialista. Este punto jugará un lugar destacado en la producción de la oposición a la figura de Germani, como veremos enseguida. Con ciertas diferencias entre países y entre universidades, las referencias a esa modernización viene asociada con algunos cambios de relativa profundidad que fueron bien presentados por Pedro Croch en un texto ya que tiene 20 años, eh, quien señalaba como componentes centrales de la expansión y diver diversificación del sistema universitario la apertura del mismo a nuevos sectores sociales, el aumento de la matrícula, la incipiente feminización de la matrícula la voluntad de relativización del profesionalismo predominante, el desarrollo de la investigación, lo que viene asociado también a la voluntad de incrementar las dedicaciones de los docentes, pero también eh, avanzar en la ampliación de la oferta disciplinar. En ese contexto es que se crean muchas carreras, muchas de esta facultad y otras eh, que luego irán a parar a la Facultad de Ciencias Sociales en los años 1957-1958. Voy al planteo de Germani. Eh, la obra institucional de, de Gino Germani fue desplegada en la UBA en los años que van, de 1955 a su retiro a la Universidad de Harvard en 1966, luego de una extensa etapa de transición y previo al golpe de Estado que cerrará ese ciclo de la Universidad Argentina. La biografía de Gino, que produce su hija Ana, termina con la partida de Germania a los Estados Unidos, como si esa década larga que va de la misma a su destino final en Italia no aportase nada muy relevante. Es curioso porque Torcuato Di Tela, otro italiano de este proceso, comienza su despedida en la revista Desarrollo Económico diciendo, y cito: Gino Germani ha muerto en Roma, un poco por nuestra culpa. Fin de la cita. Lo que resulta consistente con la idea que despliega su biógrafa del prolongado malestar de Germánico en la Argentina. Ese malestar ya tiene sus raíces en el periodo que se abre en 1945, con la emergencia del peronismo, cuando sus posiciones fuertemente críticas le valen poco después una exclusión de la universidad y del empleo público. Es cierto que Germani prefiere no retornar a Italia en ese momento concomitante con la caída del fascismo, como sí hacen muchos otros exiliados como Renato Treves, con quien se podría trazar cierto paralelismo hasta ese momento. En alguna medida su decisión es continuar en Buenos Aires desplega, desplegando diversas actividades como las editoriales a lo largo de más de una década. Paradójicamente, ese capital que supone la posición antipera, antiperonista devendrá después de 1955 fundamental para abrirle las puertas grandes de su retorno a la universidad, a esa universidad de la que era graduado. Allí será convocado por la intervención que encabeza José Luis Romero como rector y con Alberto Salas como decano de esta facultad. Pero la lectura de Ana Germani parece mostrar que la mirada de Gino Germani no dejaba de estar puesta en el exterior. Cuando cita la entrevista a Atilio Borón, que se produce en el clima del 2001 argentino, ella rescata la siguiente frase, y cito. Germani fue pionero en darse cuenta de los límites de lo posible en la Argentina. Sus frecuentes viajes al exterior tienen que ver con eso. Muchos de nosotros llegamos a esa conclusión 30 años después. La Argentina es un desastre inenarrable y Germani se dio cuenta muy tempranamente. Fin de la cita. Es que esa es la línea que sostiene su biógrafa, que no duda en decir que los viajes que se suceden desde fines de los 50 eran, y cito, vitales para su propio descanso psicológico, psicológico y desarrollo intelectual. Fin de la cita. De este modo, Germani pasa en el exterior múltiples periodos de tiempo desde fines de los años 50 a mediados de los años 60, incluso relegando muchas de sus tareas en la Universidad de Buenos Aires. El informe que produce Germani sobre los primeros cinco años de la experiencia de la carrera de Sociología donde hace un detallado análisis de sus logros y limitaciones, debe ser considerado como el balance del periodo más próspero de su trabajo institucional, de reconfiguración de la sociología en Argentina, porque 1962 es un parteaguas en ese ciclo de oro de la modernización de la UBA, a pesar de que ello no ha sido tomado en cuenta por el relato instalado post-1983. El año 1962 comienza con el golpe de Estado de fines de marzo, que desplaza al presidente Arturo Frondizi, hermano del rector, a pesar de la pelea entre ellos. Los cambios que se están dando en el país son acelerados y se rompe la tendencia que se había abierto en la universidad en 1955 o 1957, en buena medida producto de los equilibrios complejos entre un Ministerio de Educación alineado con los sectores más próximos a la Iglesia y una universidad más reformista. A fines de ese año 1962, Rinseri Frondizi debe renunciar de modo bastante sorpresivo a la renovación de su rectorado. En pleno proceso de desarrollo de las elecciones de los diversos claustros que surgen del Estatuto Universitario de 1958, son las fuerzas de la oposición al reformismo, enroladas en el humanismo universitario, las que ganan la mayor parte de las facultades y que llevarán al rectorado al joven Julio Olivera. No hay grandes casualidades. El 26 de diciembre de 1962, Germani renuncia a la dirección del Departamento de Sociología, enviando una carta al decano José Luis Romero en la que aduce problemas de salud. Al otro día, el 27 de diciembre, se produce la asunción del nuevo rector que reemplaza a Riceri Frondizi. No es que la visión de la Universidad de Germani resulte incompatible con la de Olivera. En su discurso in, inaugural del nuevo rectorado, el flamante rector marca su distancia con el proceso de politización de la universidad, a la que imagina como un palladium de la ciencia. Recordemos que Olivera renunciará al rectorado en marzo de 1965, luego del episodio que involucra a la Facultad de Ciencias Económicas en la suspensión de la conferencia del ya citado Rostow sobre desarrollo económico, que despierta la oposición de los grupos estudiantiles que denuncian la injerencia de los Estados Unidos sobre la región. Pero, pero su vínculo con Ricieri y Frondizi era más personal y directo, y el cambio en la conducción de la universidad debe haber sido un elemento de peso para comenzar a tomar distancia de la misma. Si bien los esfuerzos de Germán y por consolidar su carrera en el exterior ya eran importantes y lo llevan, entre otras cosas, a ocupar una de las vicepresidencias de la International Soci Sociological Association, en 1962, a partir de esa renuncia se agrega un corrimiento de sus compromisos locales. Germani cree y apuesta por una ciencia positiva, desideológica, internacional en el sentido que tiene sus conceptos, problemas y técnicas de investigación universitarias y además, perfecto, eh, eh, universales y además que encuentra en esa América del Norte el epicentro de su desarrollo mundial. Eh, me voy a saltear algunas referencias a eh, el modo en que en el prólogo a la imaginación, la imaginación sociológica, eh, Germani eh, analiza este proceso, y eh, voy a ir directamente a la relación de Ricci y Frondizi con Germani. Si bien el acceso de Gino Germani a las responsabilidades en la UBA comenzó en forma previa al rectorado de Frondizi y en buena medida vinculado a su relación con el primer rector interventor, José Luis Romero, el vínculo entre Frondizi y Germani fue sin dudas clave. Forjados en un fuerte antiperonismo, expulsados de la universidad a mediados de los años 40 con un paso común por el Colegio de Libre de Estudios Superiores y retornando post-golpe del 55, hay varios aspectos que los vinculan. Es que, la universidad, es que la idea de universidad de Frondizi encontraba en el trabajo de Germani una clara forma de materialización. Ana Germani afirma, cito: Germani contaba con el apoyo fundamental de los protagonistas de la reforma universitaria de aquel momento, Ricieri Frondizi, José Luis Romero, Manuel Sadosky y Rolando García, con los cuales compartía el proyecto de renovación institucional y pedagógica. Poco después, recuperando la entrevista realizada a Rolando García, refiere a la estrecha relación entre Frondizi y Germani, diciendo: cito, para Ricieri. Fue motivo de orgullo la creación del Departamento de Sociología y se vanagloriaba del apoyo dado a Germani. Trabajábamos en equipo con Riceri Frondizi, Babini en Ciencias, Germani en Sociología y otros. El propósito principal era fortalecer la investigación donde antes no había habido. Eh, voy a, a saltear eh, un par de cosas más para ir directamente a. Eh, las consideraciones que hace Germani sobre ese paso por la universidad. Eh, Germani mmm, escribe, como adelanté al principio, un trabajo eh, en su estancia en Harvard en el año 1970, un trabajo inédito hasta donde sabemos, lo hemos encontrado en el archivo Germani y, y en alguna copia que nos dejó Ana Germani en el centro de documentación de nuestro instituto, eh, donde él hace... Eh, una puesta en situación del proceso de modernización de las universidades latinoamericanas, pero que está en buena medida alimentado por el, su experiencia personal en el caso de la Universidad de Buenos Aires y particularmente en el caso de la carrera de sociología. Ese trabajo se llama The Professor and the Chair y eh, se eh, eh, expresa como una conferencia que brinda en el año 1970. Ahí eh, Germani destaca con cierto pesimismo lo que fue esa experiencia modernizadora en la Universidad de Buenos Aires. Eh, si bien, en principio, el texto busca presentar los cambios que se han dado en esos años en las universidades latinoamericanas y está destinado al público norteamericano, la lectura del mismo no deja de ser un conjunto de consideraciones sobre su propia experiencia. En primer lugar, porque el eje de su presentación es un análisis sobre los profesores en las universidades latinoamericanas frente a las transformaciones y continuidades que se produjeron en lo que llama un proceso de cambio acelerado. El tono del texto es pesimista y aunque repasa los grandes tópicos de la modernización, lo hace en un sentido muy distinto al que le daba Ricci y Frondizi cuando también hace su balance de su paso por la gestión. A modo de ejemplo señala Germani que ante la irrupción de la departamentalización que relativiza el rol tradicional de las cátedras, el surgimiento de las dedicaciones exclusivas para los profesores, la modernización de las currículas y programas y las innovaciones en los modos de enseñar Perduran en la universidad valores y patrones de comportamiento tradicionales que pueden hacer que los cambios propuestos no sean tan rotundos como se pensaba. Esto lo explica porque esos procesos de cambio son definidos como la desintegración y reconstrucción, y cito, y en algunas épocas o instituciones la desintegración puede ser más rápida que la reconstrucción, dice Germani. En ese mismo sentido, sigue su argumentación señalando que las sociedades latinoamericanas y más aún, sus universidades son espacios de despliegue de gran, grandes conflictos, producto de una fuerte fragmentación, que a su vez, para el caso de los profesores, se cruza con la relación parcial con sus instituciones. Para Germani. Eh, la, la tradicional figura del titular de cátedra como miembro de las élites sociales ha cedido lugar, con el declive del prestigio de esa figura, a nuevas formas de docencia universitaria que entiende que debilitan las pertenencias institucionales. También concluye que eh, buenas partes de las innovaciones que realiza él en la carrera de sociología y el rector en, desde el rectorado de la universidad no dieron los frutos que se Esperaban. Voy a eh, concluir con eh, una breve síntesis. Los modos en que Ricchi Frondizi y Gino Germani plantean su paso por la universidad parecen dos lecturas diferentes de lo logrado en ese período al que se suele identificar como la edad de oro de la Universidad Argentina y del que ambos fueron protagonistas aunque con niveles de responsabilidad diferentes. Frondizi defiende claramente su gestión como rector y entiende que los cambios que se realizaron en el período fueron una importante transformación que permitió avanzar en la modernización de la universidad. Germani, por su parte, desde su retiro norteamericano transmite otra lectura, más pesimista que relativiza los logros de los procesos vividos, considerándolos superficiales en algunos casos, con contradicciones múltiples en otros, además de argumentar que las condiciones estructurales de la universidad en el proceso de cambio no permitieron la consolidación de los esfuerzos realizados. Allí señala desde cuestiones vinculadas con la pérdida, las pérdidas asociadas al cambio, las carencias y limitaciones concretas, pero también otros aspectos más sociales, como la politización de la universidad, el cogobierno y su efecto sobre las relaciones profesores-estudiantes, las consecuencias de la incipiente masificación de la universidad, el rol de los liderazgos y las resistencias que generan los mismos, en especial en las que identifica como extremas derechas e izquierdas, así como la inestabilidad política y los efectos de los goles Golpes de Estado sobre la universidad. Germani, lejos de la uva, tiene una lectura sombría del sucedido, entendiendo no solo que su apuesta fue abortada, que los costos que ellos de ello fueron incluso personales, pero también que la, so la sociología fracasó en esta experiencia. Porque si su apuesta era a una disciplina capaz de estudiar los problemas para resolverlos, concentrada en estudiar las transiciones de modo científico y si la universidad era uno de los epicentros de ese cambio, como planteaba en un recordado artículo de la revista universidad, Universidades, bueno, nada de eso sucede. No fue el fracaso del profesor, del gestor, sino el de la sociología el que se transmite en su pesimista balance la investigación social no pudo ser la auxiliar de la organización y el funcionamiento de la universidad, como se planteaba, y ello llevó a un proceso centrífugo que desembocaría en 1966. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Martín. Eh... Vamos, hacemos la lectura de todos y después en todo caso damos lugar a preguntas o comentarios. Eh, es el turno entonces de la exposición de Federica Bertania, eh, que se titula Paolo Vitafinsi y la revista Domani. Eh, Federica se graduó en, let en Letras y se doctoró en Historia en 2005 en la Universidad de Verona, donde actualmente se desempeña como investigadora. Se especializa en historia política y social y, en particular, en la historia de las migraciones internacionales. Su tesis de doctorado recibió reconocimiento especial del Senado de la República Italiana al premio Spadolini Nueva Antología Ex Edizione. Disculpen mi italiano. La editorial del siglo XXI ha publicado su libro La inmigración fascista en la Argentina. Bueno, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias. Eh, bueno, eh, en primer lugar, eh, quisiera agradecer a Marcela Croce la invitación a participar en este congreso. Es un placer estar aquí y compartir las reflexiones de estas jornadas. Creo que dentro de lo mucho que se ha escrito sobre los italianos en la Argentina, el tema de la influencia de la cultura humanística italiana que nos convoca es uno de los menos explorados. Seguramente es así para la figura de la cual voy a hablar. Paolo Vita Finzi y para Domani, la revista que él fundó y dirigió en Buenos Aires entre 1943 y 1945. En efecto, imagino que casi ninguno de ustedes haya oído hablar de uno y otra. Voy a analizar primero la compleja biografía de Vita Finzi, como paso preliminar, creo indispensable para entender el proyecto cultural y político de la revista y las razones por las cuales considero que merezca alguna atención. Vita Finzi fue un diplomático ensayista y periodista italiano de origen judío, que debido a las leyes raciales promulgadas por Mussolini en 1938, se exilió en Argentina entre 1938 y 1946. Nace en Turín en 1899, en una familia judía tan típicamente burgués que ha sido tomada como emblemática de esa clase social en un libro reciente sobre la historia de la familia en Italia. El padre Carlo es un ingeniero militar, pionero de la aviación en Italia. Una foto lo retrata en Roma al lado del rey y la reina, mientras les muestra el prototipo de un balón aerostático de su invención. Un tío de la madre es diplomático ilustre y senador de rey. Paolo crece en un ambiente familiar laico pero recuerda en su autobiografía la gracia y curiosidad que suscitaba en él y sus dos hermanas la abuela materna que a diferencia de sus padres observaba los preceptos religiosos judíos y un ambiente plenamente identificado con los ideales nacionales del risorgimento italiano esta adhesión al risorgimento es común entre los italianos de origen judío para los cuales la unificación de la península había significado emancipación civil y social favoreciendo al mismo tiempo su plena asimilación. En coherencia con estos valores familiares, Paolo, con 17 años, se enrola voluntario en la Primera Guerra Mundial, que considera, como escribe después, el natural y necesario epílogo del resurgimiento, indispensable para completar el proceso de unificación italiano con la adquisición de los territorios en mano de Austria-Hungría. Terminado el conflicto, Vita Finzi se recibe en 1920 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Turín. En la turín del bienio rojo los dos años de intensas y violentas luchas sociales después de la primera guerra mundial con la ocupación de las fábricas y la formación de consejos obreros inspirados por los soviets. en este contexto vita finzi una vez graduado inicia una actividad de publicista y entra en contacto con las dos figuras que dominan la escena política e intelectual de la ciudad en ese momento piero gobetti y antonio gramsci. Es amigo y colabora en particular con las iniciativas editoriales de Gobetti, pero políticamente la distancia entre los dos es grande, como ha sido señalado. Vita Finzi es, en sus propias palabras, un liberal ligeramente favorable a moderadas reformas sociales. Gobetti, en cambio, aboga a una profunda. Renovación desde abajo de la clase dirigente italiana y del país entero. Aquella que el Risorgimento no había cumplido, siendo movimiento de una élite incapaz de involucrar al pueblo. Y en ese marco, Gobetti considera los consejos obreros como el instrumento a través del cual la masa trabajadoras iban a realizar la que él llama la revolución liberal. Al respecto, Vita Finzi escribe críticamente en su autobiografía muchos años después: Cito. Por cuanto se pueda considerar elástica la palabra liberal, no lograba convencerme de que la revolución rusa fuera un acto de liberalismo. Gobetti, por su parte, habla en su carta de su, cito, disensos también ásperos con el amigo Vita Finzi. Aún mayor la distancia que separa políticamente Vita Finzi de Gramsci. Más allá del retrato de Gramsci que Vita Finzi hace en su autobiografía, que une al tono anecdótico el sarcasmo sobre su aspecto físico. Los primeros dos artículos que Vita Finzi publica son críticas indirectas a las tesis Grand Chanias sobre los Soviet y sobre los consejos de fábrica. Uno, publicado en la revista de Italia en 1920, es elocuente ya en el título, El mito maximalista. El segundo, titulado el mandato imperativo es muy relevante porque sale en críticas sociales, la revista de ideas expresión del socialismo reformista y dirigida por su líder Filippo Turati, y es una crítica basada en un fino análisis histórico-jurídico de la forma de democracia directa prevista por la nueva Constitución socialista de Rusia a través del sistema del mandato siempre revocable de los diputados en los soviets. Nótese que el artículo es precedido por una nota de redacción que aclara que Crítica Social no comparten todo tesis y conclusiones del autor, pero considera su aporte relevante para aclarar las posiciones aún confusas del socialismo reformista al respecto. Vita Finzi está lejos tanto de Gramsci como de Gobetti también en el juicio sobre el fascismo, que en octubre de 1922 llega al poder con la marcha a su Roma, luego de dos años de violencias de escuadrismo pienso que erróneamente alguien ha visto en Vita Finzi en esta fase un opositor implacable de Mussolini que solo su ingreso en la carrera diplomática en 1924 habría mantenido lejos luego de la conspiración activa antifascista en realidad no hay rastro de antifascismo en Vita Finzi, por lo menos hasta finales de los 30 y en sentido estricto tampoco luego como trata de mostrar en esta fase, por un lado, porque como mucho de los que han ido voluntarios a la guerra, Vita Finzi, aún sin apoyarlo, ve en el movimiento, el movimiento de Mussolini el defensor de los valores de los combatientes menospreciado por los socialistas y hasta increpados y agredidos en la calle. Cuenta que le pasó a él mismo una noche que circulaba en uniforme por el centro de Turín. Y justamente la hostilidad del Partido Socialista hasta hacia los combatientes es, en su interpretación sucesiva, la causa del corrimiento de estos hacia el fascismo. Por otro lado, Vita Finzi considera que el fascismo es el dique necesario para impedir la revolución socialista. Aquí hay un nudo porque hasta 1925 su posición es en línea con aquella de los liberales italianos a partir de Benedetto Croce. Luego de esta fecha, deja de serlo, porque cuando Mussolini transforma su gobierno en una dictadura, todos los mayores exponentes liberales, desde el propio Croce a Luigi Inaudi, pasan al antifascismo y Vita Finzi no. Como dicho, en 1924 empieza su carrera diplomática, una elección que probablemente se vincula a la voluntad de continuar la notable tradición familiar del lado materno y que lo lleva a estadías en varios países. Y a finales de los 20, es justamente su permanencia como cónsul en Tbilisi, actual capital de Georgia en el Cáucaso, donde asiste a la violenta persecución y eliminación de los Kulaki en la región, la que refuerza fuertemente su aversión al comunismo y el temor a su posible expansión. En el libro en que narra esta experiencia, Grandeza y Servitud bolche Bolchevique de 1934, describe en efecto la revolución bolchevique como, cito, la más grande racionalización de la historia, el más grande acto de violencia que la humanidad recuerde. Fin de la cita. El libro tiene cierta resonancia, siendo uno de los primeros testimonios directos de la Rusia soviética publicados en Italia. Lo reseña, entre otros, el historiador Delio Cantimori, que le reconoce a Vita Finzi la lucidez frente al hecho nuevo revolucionario típica de un conservador. aun si lamenta que desde esa postura el autor no llegue a comprender que la racionalización puede ser liberación de las pasiones de los instintos para un fin superior. Tal vez haya que buscar aquí en la impactante experiencia de dos años vivida en la URSS y en el anticomunismo acentuado que produce la explicación del por qué Vita Finzi no solamente no transite al antifascismo después de 1925, sino que tampoco sea sencillo considerarlo a pleno en los 30 un afascista, como ha sido también definido con la categoría que una parte de la historiografía italiana ha usado a partir de los años 90 para describir y reivindicar en positivo la mayoría silenciosa de los italianos, indiferente al fascismo como al antifascismo. En efecto, sí al fascismo significa no tomar posición frente al fascismo, me pregunto si se puede clasificar como tal Vita Finzi, que más allá de que considerase ridículos las retóricas y los rituales fascistas, en 1937 siete, se ofrece para una misión como corriere diplomático en España, con la idea de ver de cerca la guerra civil, y una vez ahí se enrola como voluntario en el cuerpo militar enviado por Mussolini contra los republicanos, en la convicción que hubiese que evitar el triunfo de la república, porque de ocurrir, los comunistas hubiesen tomado el poder en España y encerrado Europa en la pinza del comunismo. Su juicio expuesto sobre Franco es elocuente: su régimen, descontando culpas y exceso, como lo llama literalmente, terminó con una transición ordenada a una monarquía constitucional. Con el comunismo hubiese pasado lo mismo, pregunta retóricamente. Empero, un año después de la breve experiencia de la guerra civil, Mussolini promulga las leyes raciales. Es una fractura profunda en la vida de Vita Finzi. Todavía a distancia de casi 50 años, a pesar de ser él siempre hombre de sangre fría en los juicios y de tono entre irónico y escéptico en la escritura, habla en su autobiografía del ira y asco que le provocó el decreto. Decide inmediatamente de exiliarse con la idea de no volver a Italia hasta cuando no terminase esta que juzga una injusticia y una traición del Estado que los judíos han contribuido a construir en las trincheras de la Primera Guerra Mundial particularmente. Elige Elige la Argentina porque ha estado ahí como cónsul en Rosario en 1934, pero se radica en Buenos Aires para evitar un entorno en el cual su nueva condición de exiliado podía resultar incómoda. Cierto para los funcionarios del consulado italiano ahí presente, como él afirma, pero también seguramente para él. Y no solo porque en su momento los antifascistas italianos ahí residentes lo habían tachado de fascista. En efecto, como exfuncionario, tampoco le resulta fácil conseguir un trabajo y preservar su estatus socioeconómico. Se mantiene a flote con los ahorros y pequeñas asesorías hasta cuando, a finales de 1939, logra poner a fruto su otra vocación, la de periodista, consiguiendo una colaboración fija con la nación. Dada la neutralidad argentina, a pesar de su competencia, se le pide no hablar de la actualidad política. De hecho, el primer artículo, que sale el 29 de octubre de 1939, trata de esa originalidad de los diarios italianos de entonces, constituida por la página cultural, la tercera página. Aún si su, 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 su situación económica sigue siendo precaria, hasta el retorno en Italia en 1946. La colaboración con el principal diario argentino es una fuente de ingresos decisiva, pero sobre todo es fundamental porque le permite sumar a los lazos establecidos con el grupo de exiliados judíos italianos nuevas relaciones con ambientes y figuras destacadas de la cultura argentina, a partir de Eduardo Mayea, su interlocutor en la nación, y a través de él el grupo de la revista Sur. Frecuenta en particular a Silvina Ocampo y Bioy Casares y se hace amigo también de Ernesto Sábato y de Borges, con el cual, contará después, conversaba durante largos paseos por la ciudad. Así, en junio de 1943, cuando sale el primer número de la revista Domani, Sábato firma un retrato del físico italiano Enrico Fermi. Y casi para cerrar el círculo, el último número de Domani, en diciembre de 1945, Contiene un cuento de Busto Domecq, seudónimo de Borges y Bioi, traducido por el propio Vita Finzi, que fue así el primer traductor de la narrativa de Borges al italiano. En la nota al pie, después de haber presentado a Borges como el más elegante y original escritor de la República, Juicio no tan obvio afuera de la Argentina para esa fecha, Vita Finzi escribe, y cito: No entra en los objetivos de nuestra revista hacer conocer autores extranjeros únicamente por sus méritos. Sí, fin de la cita. Y agrega que la traducción de ese cuento se, ve, se debe únicamente al hecho que los autores, cito, muestran con una media sonrisa, como buenos aires está impregnada de vida italiana sin saberlo y tal vez sin quererlo en sus aspectos más modestos y cotidianos fin de la cita quizás a su vez sin quererlo colaboración a la nación eh, y con domani, Vita Finzi se torna un protagonista no secundario del encuentro, como lo llamó otra exiliada, Lore Terracini, entre la cultura italiana y argentina, que produjo la llegada de los judíos italianos en el país, con su muy relevante componente intelectual, incluidos 18 de los 98 académicos que se exiliaron. El proyecto de Domani remonta a mediados de 1942. Vita Finzi lo elabora con otra figura clave de las relaciones entre cultura italiana y argentina de estos años, el pintor e ilustrador milanés Attilio Rossi. Llegado a la Argentina en 1935 durante un tiempo crítico de arte de sur y luego director artístico de la editorial Losada. La gráfica refinada de Domani es suya. Otro exiliado judío, Giorgio Volterra, se encarga de la redacción de la revista. Por problema de financiación, el primer número trimestral, del trimestral, sale el primero de junio de 1943, con un objetivo preciso, preciso, perdón, crear un puente con Italia para los emigrados italianos. Estos tenían a su disposición en ese momento tres opciones en la prensa. El diario de propaganda fascista, El Martino de Italia, el cotidiano antifascista, Italia del Popolo, en ese momento bastante corto de recursos, y el periódico del antifascismo democrático y socialista no comunista, Italia Libre. Con el grupo de Italia Libre, vinculado a su vez con la gemela antifascista y anticomunista Mazzini Society de Nueva York, Vita Finzi establece relaciones y también construye vínculos amistosos con algunos de sus miembros que viajan entre Argentina y Estados Unidos. Empero, por un lado, como aclara en su autobiografía, él es, y cito, emigrado por las persecuciones raciales y no porque militante antifascista. Por el otro, no comparten la línea política de estos grupos, envueltos en continuas polémicas y acusaciones a los que han apoyado el régimen fascista dentro de las respectivas colectividades. Su punto de partida es muy distinto. Domani invita a no olvidar, y cito del editorial del primer número, que más de la mitad de la nación ha nacido y se ha criado en clima fascista y durante muchos años ha aceptado el nuevo orden sin discutirlo, que todo el andamiaje del Estado italiano, magistratura, burocracia, enseñanza, fuerzas armadas, has también ha adherido durante 20 años, que fueron fascistas los últimos italianos de fama universal, como Marconi y Pirandello junto con tantos otros. Fin de la cita. En este sentido, la cabecera de la revista, Domani, resume su programa enunciado en el editorial del primer número, Pensar la Italia de mañana sin el fascismo, condenado por la alianza con Hitler a desaparecer, pero también sin Jacuzzi, es decir, con la idea que para evitar una guerra civil es imposible imaginar esa Italia prescindiendo de alguna, cito, conexión con la Italia fascista con el cual son legitimados para vita fincia participar a la tarea, cito de nuevo, todos los italianos que no tengan en la conciencia robo o violencias, prepotencias o abusos. Emblemático el artículo en el primer número de Raimundo Musatti, otro judío italiano exiliado en Brasil, que colaborará con Domani hasta el último número, y cuenta como él mismo era naturalmente fascista, y con él toda su generación criada bajo el régimen, no habiendo conocido otra cosa. A diferencia de sus padres, que Musatti define fascista por necesidad para conservar el trabajo, ellos se lo creyeron, porque, cito, nadie sabía qué cosa hubiese podido sustituir el fascismo, sino el caos y el bolchevismo. Aquí radica el aporte más original de Domani, en mi opinión, más allá del énfasis en las glorias italianas pasadas y presentes en campo cultural, artístico y científico. Ante que nada, obviamente, Dante, Enrico Fermi, Giorgio de Chirico, retratado por el mismo Atiglio Rossi, y más allá de sus informadas crónicas de la guerra y la guerra civil. Y el análisis puntual análisis puntuales de los problemas de la reconstrucción posbélica. La originalidad es su tan precoz interpretación del fascismo como parte de la historia del país, y no como un paréntesis sin ninguna incidencia en la sociedad y la cultura, que se podía dejar atrás volviendo al Eri, dicevamos. Ayer decíamos, según la conocida fórmula que Croce propone en 1946 en el prefacio de la nueva edición de su Historia de Europa, que fue durar, durante largo tiempo la tesis hecha propia por el liberalismo italiano, aun si Croce la utilizó en caliente también por razones políticas, conseguir un mejor tratamiento para Italia en las Tratativas de Paz, y luego la modificó, enmarcando el fascismo en la crisis de la civilización europea. En Argentina, por otro lado, la interpretación que Vita Finzi elabora, también observando la, la adhesión de los emigrados a, a los mitos fascistas, es duramente resistida en los ambientes del antifascismo democrático. Gino Germani firma una nota a finales de junio de 1943 en la revista La Nueva Italia, bajo el seudónimo de Giovanni Frati. Tachándola como, cito, la posición natural de grupos y personas interesadas por razones materiales e ideales a, a no renegar de su pasado. Fin de la cita. Muy probablemente la acusación de Germani se dirige al mismo Vita Finzi. Que la cita en su autobiografía, sin hablar de su relación con Germani, llegado a la Argentina en 1934 después de haber sido detenido y confinado en Italia en 1930 por distribución de folletos antifascistas. Sin embargo, después de 1945, los diplomáticos italianos enviados a Buenos Aires por el nuevo gobierno democrático se moverán en la línea propuesta por Domani. Y Vita Finzi, que menciona. Eh, Domani Vita Finzi, que mencionan explícitamente como punto de arranque de su propia acción, que miraba a superar las divisiones entre fascistas y antifascistas a través del acuerdo con líderes de la colectividad de una parte y de otra, en nombre de la común defensa de la italianidad. Y el precio, agrego yo, de una renuncia al antifascismo y olvido de las responsabilidades más rápido aún afuera que en Italia. Vita Finzi no será parte activa de este proceso. A finales de 1945, ya reintegrado aún si sí solo formalmente en el cuerpo diplomático, Vita Finzi decide cerrar la experiencia de domani y en 1946 retorna a Italia. El balance con el cual abre el último número, despidiéndose de los lectores, es positivo. Escribe que la revista había logrado cierta difusión también afuera de la Argentina y en tiempo de escasez, escasez de noticias ciertas, había logrado reunir en 1.100 páginas totales una cantidad de informaciones sobre los hechos de guerra y documentos sobre la política exterior e interior italiana que iban a ser útiles para los estudios sucesivos. La hipótesis que también formula en el editorial de una nueva serie de domani a publicar en Italia, no se concreta luego de su retorno definitivo en 1946. Empero, en, en paralelo con su carrera diplomática, Vita Finzi sigue con la tarea de interpretación del ventennio fascista, en la misma línea, es decir, con un esfuerzo constante para analizarlo históricamente, evitando el juicio retrospectivo. Es un ejercicio que culmina en su ensayo más importante, publicado en 1961, titulado Las delusiones de la, la de la libertad, analiza las ideas que circulan en Italia y Francia en las dos décadas que preceden el nacimiento del fascismo, de intelectuales que pertenecían al campo liberal, empezando por el propio Croce, o procedían del campo Dreyfusard, como Daniel Aleví y que sin embargo con sus tomas de posiciones críticas de las degeneraciones y abstracciones democráticas bien conocidas la de croce sobre las alcinescas seducciones de la diosa justicia y la diosa humanidad a las cuales croce se proclamaba insensible se transformaron estos intelectuales en lo que llama vita Finzi inconscientes precursores en el plano intelectual del fascismo algo paradójicamente, esta búsqueda de las raíces del fascismo acerca Vita Finzi a la interpretación de este como autobiografía de la nación, o sea, revelación de sus tendencias autoritarias y antidemocráticas profundas, que había dado. Antes que todos, Piero Gobetti, sin tener el tiempo, porque fue víctima a los 25 años de la violencia fascista y murió en el exilio a París en 1926, de historizarla y acotarla cronológicamente como si hace Vita Finzi. Las delusiones de la libertad, en todo caso, atraen en el momento de la publicación el interés de intelectuales de un variado espectro político. Lo reseña Palmiero Togliatti, lo aprecia de nuevo Delio Cantimore, que mientras ha pasado por la filiación al Partido Comunista y por la sucesiva salida en 1956, y está plenamente de acuerdo con la idea que hubiese habido un extendido clima que podría llamarse nichano, en la derecha y en la izquierda, también el antifascista... Eh, y anticomunista Nicola Cheramonte reseña el libro y la fortuna de la deducción y de la libertad llega hasta hoy. Una nueva edición acaba de ser publicada y toda una corriente, una corriente de la cultura historiografía italiana que podríamos definir a falta de fórmula mejor anti-antifascista siempre menos subterránea en el nuevo milenio parece buscar sus mentores en figuras e interpretaciones del fascismo como la de Vita Finzi en su autobiografía escrita en los años 80, en efecto, Vitafin se ya mira bastante a polemizar implícitamente, pero muy claramente, con la historiografía antifascista y su condena absoluta del régimen musuliniano. Para él, el fascismo fue muchas cosas. Hubo un fascismo de los comienzos, otro totalitario y otro más a partir de 1938 y la alianza ruinosa con Alemania. Sobre este último fascismo queda convencido que ningún indicio proveía el primero, el primer fascismo. Es decir, que nada dejaba prever el viraje abrupto de 1938 de Mussolini, que más allá de sus cambiantes declaraciones, incluso recuerda Vita si había acogido después de 1933 los judíos perseguidos en Alemania. Pero esta interpretación. De Vita Finzi, aún con lo valioso que tiene en ver el fascismo desde el devenir y no desde el resultado, es pasible de la crítica que uno de los más agudos historiadores italianos, que ya citamos, Delio Cantimori, hizo en el prefacio al primer volumen de la obra de su discípulo Renzo De Felice, desarmando pedazo a pedazo la historia del fascismo alrededor de las etapas de la biografía de Mussolini termina desapareciendo la decisión del protagonista, o en nuestro caso, el fenómeno fascismo, y todo es el resultado de un impersonal flujo histórico en vita finzi creo que la operación deconstructiva tenga también de fascismo, tenga también un componente de autoconsolación, sino de autoabsolución. porque en el último fascismo también está el drama privado de su familia. él se salvó con su mujer y hijos en la argentina, pero una hermana fue deportada en 1944 y murió en el campo de concentración de bergen-belsen. la página más dolorosas en la autobiografía de vita finzi recuerdan la búsqueda prolongada durante meses y meses de noticia después de la guerra en la esperanza vana que se hubiese salvado. Volviendo a las delusiones de la libertad, es interesante notar que retomaba el hilo de un análisis crítico y de la búsqueda de ciertos vicios de la cultura italiana que Vita Finse había empezado en 1927 con una anómala obra de crítica literaria, la Antología Apócrifa, en la cual, a través de brillantes parodias de escritores, filósofos, poetas, evidenciaba las flaquezas retóricas y las contradicciones de la cultura italiana de la época. Apreciado en general por la crítica, el libro contenía, entre otras, Página de Benedetto Croce y Giovanni Gentile, con el gracioso detalle que estas últimas, señaladas por un crítico como excesivamente cargadas, eran verdaderamente de Gentile. Tal vez he ido un poco lejos de los temas que nos convocan aquí, pero quisiera retomar el hilo volviendo. a Renzo De Felice e nel prefacio all'autobiografia di Vita Finzi pubblicata postuma in Italia nel 1989 De Felice surrasia che quando vino in Argentina En los primeros años 70, todavía tanto Vita Finzi como su revista Domani eran recordados, y no solo en la colectividad de los citas argentinos, donde, así entender de Felice, la operación de reconciliación impulsada por Vita Finzi todavía no era compartida por todos, sino también en el ambiente cultural argentino. Y citaba de Felice en particular sus conversaciones con Vittorio Campo y Ernesto Sábato. En fin, creo que la labor... Cultural de Vita Finzi representó un aporte muy importante del exilio intelectual italiano de origen judío en la Argentina. También, gracias a los retornos en Italia de muchos exiliados después de terminar la guerra, fue un aporte que dinamizó la relación Italia-Argentina, hasta ahí más bien unidireccional en lo cultural, con una influencia de la cultura italiana en Argentina y una muy escasa de la cultura argentina en Italia, y resultó una especie de puente entre dos ciclos distintos de la presencia italiana en la Argentina. Gracias. Lucía, el, lo ponemos ahí. Sí, lo ponemos acá. A ver, cambiarte. Si vienen para acá, no. Creo que se puede llevar a acción. Es que No, en esta rama, que En este. Se me dio un queso. Bueno, gracias, Federica. No, está. Está bien. Eh, bueno, eh, no sé, tenemos que conectar el PPT de Martín y seguimos. Okay. Eh, creo que Demora un poco en prender. ¿Ah, sí? No. Bueno, mientras, mientras demora en prender... ¿Me ayudas? A, uh, mientras yo, mientras este, lo vas poniendo así, no perdemos tiempo. O sea, simplemente. No con... <laughs> ahí está. No no. No, no, no. Pero yo no lo veo. No, no. Pero... Pero... Que prenda esto, ¿no? ¿No es tan importante el poner por el ¿La yo no la veo que sí, prenda. Es que hoy yo la prendí. Ese botoncito sí, sí, sí. tendría que iluminarse. Sí, claro. Gracias. Sí. Gracias. Nos regalan. Y se lo tendió la de antes. ¿Preguntas a alguien? si tiene otra pregunta. ¿Por qué están a estar dando? Bueno, pero yo iría empezando porque. Sí, pues, dale. ¿Querés ocuparte mientras yo empiezo? Sí, sí, voy Dale. a tratar de desechuparme. Porque tampoco es tan importante el PPT, era simplemente para ilustrar un poco algunas cosas que voy a decir. que te presento. Dale. Bueno, disculpen las desprolijidades, pero son cosas de último momento. Intentaremos eh, resolverlo. Presento a Martín para que vaya comenzando entonces. Eh, su ponencia se titula "Un resplandor breve en el tiempo: Paolo Virno y los viajes de la multitud en América Latina". Martín es investigador independiente del CONICET y profesor de Historia de América Latina Contemporánea en la Universidad de San Martín y la Universidad de Buenos Aires. Coordina la línea de investigación "Perspectivas sobre América Latina y la Historia Global". Eh, en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNSAM y entre otros libros publicó El Oriente Desplazado, Los Intelectuales y los Orígenes del Tercer Mundismo en Argentina en 2015, La Desmesura Revolucionaria, Cultura y Política de los Orígenes del APRA y José Carlos María Antología en 2020. Todo tuyo, gracias. Bueno, muchas gracias Lucía. Eh, como digo, son simplemente unas imágenes que ilustran algunas de las cosas que voy a decir, no son fundamentales, así que si, si están bien y si no. Dale. Bueno, yo voy a empezar agradeciendo y no agradeciendo a, a Marcela al mismo tiempo. Eh, agradeciendo, por supuesto, porque es un coloquio realmente hermoso el que, el, el que estamos asistiendo, ya estamos viendo dos trabajos muy interesantes y vamos a tener un programa realmente muy, muy interesante. Eh, con colegas muy, muy admirados y sobre figuras que no hace falta insistir en su relevancia. Eh, agradeciendo también porque eh, yo, Marcela decía que algunos se le resistieron a sus propuestas iniciales. Yo no, no resistí. Marcela me dijo, ¿podés trabajar sobre Pablo Virno? Eh, y dije que sí, con, así dije, con un poco de dudas, y ahora voy a decir por qué. Eh, pero la verdad es que me obligó a volver a leer a un autor que no leía hace mucho tiempo. Y lo primero que voy a decir es que, a diferencia de los colegas, lo mío no es un trabajo de investigación, sino que más bien, eh, o en todo caso es una investigación muy inicial a propósito de este coloquio. Eh, y también de una figura que, a diferencia de las que acabamos de ver, ha tenido una presencia muy episódica en Argentina aun cuando, y es lo que voy a tratar de mostrar, relevante en algunos aspectos. Concretamente, que yo sepa, Virno estuvo una sola vez en Argentina, a diferencia de las figuras que acabamos de ver, y hablar de Gino Germani, ¿no? Entonces, este, lo mío son simplemente algunas pinceladas, y no tanto de la figura en sí de, de Pablo Virno, sobre quien voy a decir una brevísima este, apostilla, sino sobre lo que podríamos llamar, parafraseando el conocido... La conocida fórmula de Juan Carlos Portantiero, los usos de Birno en, en América Latina y en particular en Argentina. Bueno, unas brevísimas pinceladas para quien no lo conocen, porque no sé si todos lo conocen, eh, hace 20 años hizo mucho ruido y tiene varios libros traducidos, pero tal vez no es una figura tan conocida. Pablo Virno nació en Nápoles en 1952 y rápidamente su biografía se confundió, se entrelazó. A los movimientos de la izquierda radical italiana del 68, en particular al área de la autonomía italiana, primero al grupo Potere Operario y después a, a, a la Galaxia de la Autonomía Operaria de, de los años 70, protagonizó episodios de lucha entre estudiantes y obreros en ese, en ese ciclo eh, tan, tan efervescente eh, hasta el año 77. Después, junto con otros, como Tony Negri y varios otros, este, fue víctima de los procesos del de, de año 79, de ese, vinculados al episodio traumático del, del asesinato de, de Aldo Moro. Y en los años 80, eh, cuando sale de la cárcel, donde estaba unos años, bueno, se revincula a partir de una serie de revistas al debate eh, de la galaxia operaísta, posoperaísta. Bueno. Y yo me voy a concentrar en algunos aspectos de un libro de Birno, que es precisamente. Mira, justo llegó bien. Eh, pero, ¿cómo se pasa con este? Oh, con alguna de las flechas. ¿No? Ahí. ¿Ahí? Sí. ¿Va? Yo soy medio un queso. Entonces, si querés acercártela, eh, no hay problema. Sí. Bueno, de este libro, publicado en el año 2003, que entre otras cosas conecta dos coyunturas bien relevantes y bien, digamos, eh, movidas de la historia contemporánea de Argentina e Italia, sobre todo de sus izquierdas. Por un lado, la rebelión popular en Argentina del de, 19 y 20 de, de diciembre, la crisis, y seguida por una rebelión popular. Y en el caso italiano y en el caso de esta constelación, tal vez el último momento donde las izquierdas radicales tuvieron una presencia importante en Italia, y no solo en Italia, porque precisamente... Ese momento les dio una proyección internacional muy importante que tuvo que ver con el ciclo de luchas que eh, en, 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 en la contracumbre de Génova 19 y 20 de julio de 2001 tuvo un episodio eh, muy significativo. Bueno, yo voy a referirme a tres estaciones vinculadas a el arribo de, de este libro de la gramática de la multitud de, de Paolo Virno, su teoría de la multitud como antagonista de la noción de pueblo, su teoría de la multitud como vía de análisis de las formas del capitalismo contemporáneo, y su teoría de la multitud, y esto tal vez es menos conocido, como una vía de análisis de lo que Birno llama en un ensayo el fascismo posmoderno. Me parece que con eso voy a terminar. Algo puede ser interesante para nuestras discusiones. Este, Infelizmente actuales. Eh, bueno, pero antes de empezar con estas tres estaciones, estas son las tres perspectivas, quiero decir tres eh, señalamientos muy breves en relación a, a Birno. La primera cuestión es que yo creo, no sé si Birno estaría de acuerdo, pero yo creo que le cabe muy bien eh, el, el, la etiqueta de humanista. La filosofía de Birno. Eh, deben conocer algunos parte de eh, un análisis de la antropología de incluso de, de sus componentes biológicos del lenguaje en primer lugar pero también de la memoria es decir de facultades que hacen al individuo incluso en su existencia presocial pero como recursos que luego permiten precisamente la construcción de eh, en realidad dos derivas eh, diversas, y esto tiene que ver con una noción muy cara a su, a su filosofía, que es la noción de ambivalencia, estos recursos pueden ser recursos emancipatorios, recursos de cooperación social, etcétera, etcétera, recursos de comunismo, en última instancia, dice él, pero también recursos, eh, en el reverso de, de esa posibilidad, recursos de eh, formaciones eh, reaccionarias o incluso fascistas. ¿no? Entonces, me parece que en ese ir a la raíz de la filosofía de Birno, hay un elemento que comulga bien con esta idea de pensar una constelación humanista, más allá de que sabemos, lo decía Marcela al inicio, la propia noción de humanismo en la, en la tradición marxista ha, ha tendido a ser problemática, no más allá de, podemos pensar en un Aníbal Ponce, o en figuras muy diversas, Aníbal Ponce, Roger Garodí, o el propio Hippie Thompson, pero digamos que eh, sabemos, y no es tema ahora de, de mi exposición, que eh, la tradición marxista no, no se ha sentido en general tan cómoda con, con esta noción de, de, de humanismo, pero esta noción de humanismo me parece que, por ejemplo, la encontramos en eh, el breve prólogo que Birno hace a uno de sus libros, donde dice que él eh, querría, el prólogo a una edición argentina, él querría que este libro sea leído por aquellos interesados en Borges y en el destino de los piqueteros. Bueno, lo segundo que quiero decir es que... Aunque me gustaría que este trabajo tenga un alcance latinoamericano, al ser apenas unas pinceladas, me voy a concentrar en sus en su recepciones, sus estaciones argentinas, y voy a dejar de lado, por ejemplo, los usos que eh, intelectuales como García Linera o como, o como eh, Raquel, se me fue el apellido ahora, eh, Gutiérrez, gracias. Raquel Gutiérrez. Han hecho de, de, de Virno, aunque con una noción de multitud un poco distinta. Y esto fundamentalmente, además, porque en Argentina, porque sí hice un, un, una búsqueda eh, y un rastreo en, en, en otros países, es en Argentina, y seguramente por esta coincidencia de coyunturas que mencioné antes, donde se da la recepción más intensa. En tercer lugar, quiero decir, y por eso me parece que es un elemento, tal vez chiquito, de un capítulo más relevante de la historia intelectual y política latinoamericana, porque evidentemente un trabajo así sobre Virno pertenece a un trabajo, o está dentro de un trabajo que no ha sido hecho hasta hoy, que es el trabajo que tiene que ver con la recepción y los usos latinoamericanos de la constelación operaísta, posoperaísta, etcétera, etcétera. Allí, por supuesto, la figura de Tony Negri es central, pero no solamente. Sabemos, por ejemplo, la fortuna que tienen los libros de Franco Berardi Bifo en, en los últimos años y varios otros autores. Y además, ese trabajo deberá seguramente ser una parte de un trabajo incluso más amplio sobre una tradición, me, me animo a usar esta palabra, eh, una tradición de las izquierdas latinoamericanas de historia más reciente, que es la tradición de los autónomos latinoamericanos, ¿no? una tradición que eh, bascula entre... Eh, recepciones intelectuales, lecturas intelectuales, producciones intelectuales, movimientos sociales, movimientos ambientalistas, movimientos indígenas, movimientos feministas, etcétera, etcétera. De modo tal que yo voy a apenas dar algunas pinceladas, pero me parece que efectivamente hay ahí una, una investigación posible más, más grande por, por hacer. Bueno, voy entonces a la primera de mis entradas, que tiene que ver entonces con... La multitud como lo opuesto del pueblo. No hace falta decir que en América Latina una noción tan cargada como la de pueblo eh, no es poca cosa la pretensión de un concepto que venía a antagonizar expresamente con esa noción. Una filosofía política de pretensiones emancipatorias que venía a decir que el pueblo, la noción de pueblo, no era la más potente para pensar eh, el momento de las izquierdas y los movimientos sociales latinoamericanos que se, que se abre en las últimas tres décadas. Eh, en ese sentido, pocos autores, probablemente pocas recepciones de autores eh, de otras latitudes son tan fechables como la de Paolo Virno. En una entrevista de 2002, Horacio González, que como sabemos era una, un intelectual muy curioso y muy conocedor, decía que hasta la víspera no había oído hablar de Pablo Virno. Bueno, el 19 de enero de 2002, apenas un mes después de la irrupción popular de diciembre de 2001, el suplemento Cultura y Nación de Clarín publicaba un artículo, un ensayo de Josefina Ludmer acompañado de una entrevista de Flavia Costa a Paolo Virno, donde Paolo Virno era presentado como la figura que podía aportar una clave de lectura relevante de la situación que acababa de ocurrir. Recordemos, creo que esto no hace falta que lo recordemos, pero contemporáneamente a eso era simplemente asomarse a una esquina de Buenos Aires y eh, asistir a una asamblea barrial, a un, a un movimiento de cacerolas a eh, un movimiento de fábricas recuperadas, etcétera, etcétera. Eh, bueno, la nota de Lutmer era una nota celebratoria, se titulaba Paolo Birno, filósofo del presente, pero más aún fue la entrevista de Flavia Costa la que realmente despertó una serie de respuestas, porque Birno en esa entrevista se encargaba efectivamente de enlazar la reciente revuelta argentina con otras revueltas que venían a... Acababan de este, venir a discutir los modos, de la globa, de lo, los modos corrientes de, de, de la globalización capitalista, fundamentalmente las rebeliones de Seattle mil, en 1999 y, por supuesto, eh, lo de, el, el momento de Génova de apenas unos meses antes. Para Virno, como tal, muchos recordarán también, para muchos otros en ese momento, eh, el 2001 argentino era naturalmente enlazable aún en sus diferencias con ese ciclo eh, de luchas que constituían un movimiento un emergente movimiento anticapitalista global eh, pensando además la situación Argentina en sus singularidades como un, una muestra también de las transformaciones y los avatares de eh, el trabajo vivo, de distintas formas del trabajo vivo en las sociedades metropolitanas contemporáneas en la era de la globalización. Esa intervención de Birno tuvo el efecto de una disrupción. Y ahora les voy, a, les voy a contar por qué. Efecto de una disrupción que se entiende si atendemos a simplemente cómo comienza gramática de la multitud. Así comienza gramática de la multitud. Entiendo que el concepto de multitud. En oposición a aquel más familiar de pueblo, es un instrumento decisivo para toda reflexión que intente abordar la esfera pública contemporánea. Es necesario tener presente que la alternativa pueblo-multitud estuvo en las controversias prácticas, fundación de los estados centrales modernos, guerras de religión, etcétera, y teórico-filosóficas en el siglo XVII. Estos dos conceptos en lucha, forjados en el fuego de contrastes agudísimos, jugaron un papel de fundamental importancia en la definición de las categorías políticas sociales de la modernidad. Finalmente fue la noción de pueblo la que prevaleció. El término que se llevó la peor parte, el perdedor, ha sido el concepto de multitud. Resta preguntar si hoy, al final de un largo ciclo, no se reabre aquella antigua disputa, si ahora... Cuando la teoría política de la modernidad padece una crisis profunda, la noción que hasta, entonces, que hasta hoy estaba derrotada no muestra una extraordinaria vitalidad, tomándose así una clamorosa revancha. Y continúa Virno. Las dos polaridades, pueblo y multitud, tienen como padres putativos a Hobbes y a Spinoza. Para Spinoza, el concepto de multitud indica una pluralidad que persiste como tal en la escena pública. En la acción colectiva, en lo que respecta a los quehaceres comunes, comunitarios, sin converger en un uno. Bueno, cabe aclarar que no voy a hacer acá una exégesis de, del libro, porque no habría tiempo y además, bueno, no, no, no es, no es la, la entrada que le doy a la cuestión. Eh, pero digamos entonces que de inmediato hubo una serie de reacciones a esta intervención, al punto que me interesa señalar que. Hasta cierto punto, Pablo Virno se transformó en una suerte de analizador del campo intelectual argentino de ese momento. Tal vez estoy exagerando, pero fueron varios los intelectuales de ese momento que intervinieron, tanto en revistas culturales como Punto de Vista, El Rodagallo, El Ojo Mocho, La Escena Contemporánea, la revista dialéctica de la Facultad de Filosofía y Letras, como en suplementos culturales o, por ejemplo, en el diario Página 12, donde María Moreno se hizo rápidamente eco de este interés y eh, desarrolló una serie de entrevistas en donde ponía, eh, cotejaba con algunos intelectuales las hipótesis de, de Paolo Virno. Hubo algunos entusiastas, como por ejemplo Josefina Ludmer eh, como por ejemplo hasta cierto punto José Pablo Feynman, en sus recordadas contratapas de Página 12 de comienzos de, de la década del 2000. Hubo también los rápidamente escépticos. Eh, por ejemplo, Alejandro Kaufman en, en una de estas entrevistas de... De, de María Moreno, decía que, bueno, que le, eh, el contexto argentino era distinto, que los ahorristas no tenían que ver con eh, el sujeto posfordista del que hablaba Paolo Virno, etcétera, etcétera. Algo similar esgrimía Nicolás Casullo en un artículo que publicaba apenas una semana después de la entrevista de Flavia Costa, a modo de pedido de respuesta. Luego hubo aquellos que miraron con más interés, fue el caso de Horacio González, Horacio González, por supuesto, en su recordado estilo, eh, se mostraba curioso, interesado, al mismo tiempo decía que no había que plegarse rápidamente a, una, a lo, que lo que podía parecer como una moda intelectual, y por supuesto se preguntaba si las multitudes de Virno no tendrían alguna resonancia con las multitudes argentinas de Ramos Mejía, ante lo cual eh, María Moreno le decía, bueno, pero eran un poco distintas las, las multitudes argentinas de, de Ramos Mejía, eh, etcétera, etcétera. En todo caso, donde hubo una recepción, a mi juicio, más activa, donde hubo realmente un uso de la teoría política de la multitud, fue en un colectivo que entonces eh, recordarán, son muy conocidos también, eh, daba sus, sus pasos eh, firmes en, en, en lo que ellos llamaban la investigación militante, me refiero al colectivo Situaciones. Eh, en el año 2002, Verónica Gado y Diego Stulwart. Miembros del colectivo Situaciones viajaban a Roma y lo entrevistaban a, a Virno en una larga entrevista que aparecía en la, en la revista La Escena Contemporánea y también ponderaban eh, los posibles usos de la noción de multitud en, en los contextos latinoamericanos, además, inquiriendo en, con, con, con mucha sofisticación en los distintos pliegues. Insisto, acá no, no estoy más que señalando. Eh, los elementos muy gruesos de, de, de la perspectiva filosófica de Birno, que realmente es una perspectiva que se abre en una, en una cantidad de pliegues eh, y, y conceptos filosóficos. En todo caso, acá voy a cerrar la primera entradita. Eh, este momento, y, y, y el título de mi ponencia tenía que ver con esto, este momento fue relativamente breve y podríamos decir que, en términos intelectuales, la publicación de La razón populista en el año 2005 de Ernesto Laclau de algún modo vino a clausurar. Este momento de, de cierta ebullición en torno a la gramática de la multitud de Paolo Birno. Pero yo creo que el título que, que di hace, hace varios meses, hoy lo escribiría distinto, Marcela decía el impacto y la persistencia. Bueno, porque Birno ha tenido a su modo este impacto y también algunas persistencias. Y el segundo, la segunda vía de. Me parece que me, me olvidé de ir pasándose. Ah, no. Eh, la segunda vía. Que tuvo que ver con la segunda estación que tiene que ver con estos usos de Birno, tiene que ver con que la noción de multitud es tanto un concepto de filosofía política como un concepto o una perspectiva de análisis de sociología del capitalismo contemporáneo y de lo que la tradición operadista llama la actualidad del trabajo vivo, es decir, de la composición contemporánea de, del trabajo. Tal vez alguno de los aquí presentes o alguna, estuvo en el año 2003 en la fábrica Grisinopoli, donde Tony Negri, eh, subido a, a su estrado eh, ante cientos de personas, eh, en la fábrica recuperada Grisinopoli, Grisinopoli, insistía con que, y lo dijo varias veces, eh, con que multitudine es un concepto de clase. Es decir, que hablar de multitud era hablar de la reconfiguración de, de la clase en la era del posfordismo. ¿no? Era un modo de aferrar las tonalidades sociales, culturales, emotivas del trabajo en nuestra era. Bueno, y en esa senda, en esa senda de análisis, bueno, y el subtítulo de, de multitud, eh, gramática de la multitud, para un análisis de las formas de vida contemporáneas, eh, en esa senda es que también... Distintas, distintos intelectuales, pero sobre todo de nuevo el colectivo Situaciones, desarrolló algunos trabajos que eh, continúan eh, esa pregunta por eh, la composición actual del trabajo. Sí, sí, voy, voy terminando. Y acá meramente me voy a referir a, por ejemplo, este libro, una de las investigaciones del de, de colectivo Situaciones sobre eh, el trabajo de, del call center, porque... La, la hipótesis, recordemos, ¿no? la, la, la hipótesis o una de las piedras angulares del análisis de, del posfordismo en la tradición operadista es la hegemonía del trabajo inmaterial, del trabajo afectivo, el trabajo cognitivo, un trabajo generalizado que ha puesto a producir las facultades que hasta ese momento, en la era fordista, estaban en una división en relación al, al, al trabajo mecánico, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, esas facultades. Eh, tienen que ver entonces con una pluralidad de, de, de formas de, de, de trabajo. Y en este, en este trabajo sobre eh, la, la, la composición de un estrato de trabajadores precarios, porque también la multitud refiere a ese modo de ser de, 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 el, de los trabajadores hoy que tiene que ver con eh, las formas de precariedad laboral. Bueno, aquí este, había una investigación una investigación en clave también de investigación militante, ¿no? a partir de una ricerca, lo voy a decir en italiano, de, eh, sobre el terreno, sobre cómo se componía en el terreno las formas de, de subjetividad y las formas de lucha, en última instancia, de este tipo de trabajadores de los call centers. Más cerca en el tiempo, ha sido Verónica Gagot, integrante del de, de colectivo Situaciones, quien ha desarrollado trabajos relativos a, por ejemplo, las economías populares eh, en, el, en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, las ferias populares en, en, en de la Salada, etcétera, etcétera, donde también hace un uso de ciertas categorías de, de, de Paolo Virno, y para, para terminar este brevísimo este, señalamiento, mucho más cerca en el tiempo, eh, también Verónica Gago, junto al colectivo Ni Una Menos, han hecho eh, un, un cierto uso de, de, algunas, eh, de algunas perspectivas o de algunas prerrogativas de la perspectiva de Birno. Por ejemplo, al plantear la idea de lo que sería una huelga feminista. Los 8M, desde hace unos años, en particular desde, que, desde la emergencia del ni una menos, eh, no son meramente un día de, de movilización, sino que se plantean como un día de huelga. ¿Y por qué un día de huelga? Porque en la era en que el trabajo se ha eh, diseminado en el cuerpo de la ciudad, en la era en la cual el trabajo involucra también la esfera de la reproducción social, y acá por supuesto eh, las, eh, Verónica Gago y otras feministas remiten al feminismo de la tercera ola y su inclusión de la esfera de la reproducción social dentro de, de, de la existencia y el ser social de las mujeres, bueno, hay que inventar nuevas formas, es decir, cuando el trabajo ya no es el trabajo fabril nada más, cuando el trabajo se ha diseminado y, y, y existe en una pluralidad de, de formas mucho menos fáciles de hacer, hay que inventar, por ejemplo, qué es la huelga. Bueno, en, en este contexto, este, Verónica Gago y, y, y el colectivo Ni Una Menos y parte del movimiento feminista plantean así, de este modo, la, eh, la huelga feminista. Y voy a la última entrada que tiene que ver porque realmente no, no, teni, no, no, no tengo mucho tiempo de desarrollar una cuestión que hace diferencia en, re, eh, en relación al concepto de Virno de multitud del que el concepto de Tony Negri y de otros de multitud el concepto de Tony Negri es un concepto mucho más positivo proteico etcétera para Paolo Virno la multitud es por definición ambivalente sus como decía al comienzo, sus condimentos, sus disposiciones emotivas, su, sus capacidades cognitivas, su disposición a la cooperación social pueden tanto declinarse en un favorecimiento de la cooperación eh, en esa esfera pública no estatal que podía emerger eh, con la crisis de, de, del Estado moderno, con la crisis de, de la representación, etcétera, etcétera. Y ahí podríamos pensar al 2001 argentino, en, por lo menos en alguno de sus momentos, o por lo menos en sus lecturas más optimistas, pero también en su reverso tenebroso, podía ser hogar para eh, formas eh, de agregación reaccionaria, etcétera, etcétera. Y voy a terminar precisamente con una cita, eh, a mi juicio premonitoria y a mi juicio productiva para pensar nuestro presente más inmediato de Pablo Virno, de un artículo que se llama Tesis sobre el Nuevo Fascismo Europeo, que Birno publica en el año 1993 en su revista eh, Lugar Común, Luego Común. El fascismo europeo de finales de siglo es el hermano gemelo o bien el doble terrorífico de las más radicales instancias de libertad y de comunidad que se entreabren en la crisis de la sociedad del trabajo. Es la caricatura maligna de lo que podrían hacer hombres y mujeres en la época de la comunicación generalizada, cuando el saber y el pensamiento se presentan nítidamente como un bien común. Es la transformación en pesadilla de lo que Marx llama el sueño de una cosa. El fascismo europeo no arraiga en las habitaciones cerradas del Ministerio del Interior, sino en el caleidoscopio de las formas de vida metropolitanas. No se desarrolla en el ámbito siempre temible de los, a, de los aparatos institucionales, sino que concierne a aquello que sería más digno de esperanza, los comportamientos colectivos que se sustraen a la representación política. No es un agarradero del poder constituido, sino la configuración eventual del contrapoder popular. Frente al fascismo, la izquierda ha tendido a marcar una distancia infranqueable, cuando no una diferencia antropológica. Ahora, en cambio, se trata de reconocer su naturaleza de espejo con capacidad de formadora. O sea, su proximidad a las experiencias productivas y culturales de las que parte también la política revolucionaria. Solo un gesto de acercamiento puede predisponer antídotos adecuados. Mirar a la cara al hermano gemelo significa colocar la propia praxis en un estado de excepción. En el que el curso más prometedor siempre está a punto de bifurcarse, de bifurcarse en catástrofe. Bueno, cierro con esto. Me parece que acá tenemos un Birno que, hasta donde yo sé, no ha sido eh, visitado como los dos anteriores, pero sin dudas, me parece a mí, y repito, infelizmente, este, nuestro tiempo más inmediatamente presente nos exige. Eh, recursos como los que provee Paolo Virno para pensar este, nuestro más inmediato presente. Gracias. Bueno, gracias Martín eh, a los tres por las exposiciones. Tenemos. Un ratito muy corto hasta hacer el primer corte e intervalo antes de la segunda mesa, así que yo quiero dar lugar a intervenciones, comentarios, preguntas, lo que haya del público o, o si tienen ustedes eh, que las acerquen. Hay un micrófono que podemos pasar, así se escucha en la transmisión de YouTube. Creo que era el que no era el rojo, el que es todo negro. Hola. ¿Por? Seis minutos tenemos. Es ahora. Yo quiero felicitar a todos por las exposiciones, eh, agradecer que hayan aceptado el convite. A, a regañadientes o con contraofertas a veces. Pero bueno, quería agradecer especialmente las exposiciones porque la verdad que me parecieron magníficas. Eh, la de Federica abre una cantidad de cosas increíbles. Te voy a pedir un montón de datos porque <laughs> este, me parece que eso de que eh, Bustos Domeca haya sido traducido por primera vez por, por Pablo Guitafinsi era algo que yo ignoraba por completo. Y como estamos armando un un gabinete de traducciones dentro del instituto uno de los datos fundamentales sería eso no la primera traducción de Borges al italiano así que de, de la narrativa no de poesía sí sí italiano, sí, sí. claro de la narrativa efectivamente así que bueno agradezco muchísimo la participación y la, la investigación realmente no porque en, en algunos casos es una investigación real envidio a Martín Unzué que ha recibido el, el archivo de Germani no <laughs> Que me parece que este, debe tener cosas buenísimas para ir a ver, pero también sé que el Japón es un lugar abierto como para ir a, a consultar. Y bueno, agradezco a, a Martín Vergel también este, su trabajo sobre Pablo Virno, que efectivamente se ocupó de la recepción de Pablo Virno en Argentina, ¿no? que era parte de, de la propuesta. ¿Cómo se lee en un momento determinado? Pero quienes han continuado con el, el trabajo, las ideas, las propuestas que han hecho estos italianos, algunas de estas figuras italianas, ¿no? Yo lamento que no hayan entrado todos los que querían en esta edición, pero por eso prometo que en años sucesivos haremos otras, como para que haya algunas otras figuras que me parece que, que tienen que estar indudablemente, ¿no? Así que bueno, por mi parte, muchísimas gracias, y los felicito y les agradezco especialmente la intervención. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Murillo, vengo de Bolivia. Eh, durante la exposición sobre birno he escuchado dos referentes fundamentalmente, digamos, ojo que es una pregunta malintencionada, eh, se, se menciona... Mi ponencia fue muy contemporánea. ¿no? <laughs> eh, se, se menciona la, la salada. Donde hay un componente fundamentalmente boliviano, y cuando hablamos de multitud y hablamos de pueblo, Bolivia es una suerte de expresiones entre lo que fue pueblo y lo que es hoy día la expresión de la multitud. Sobre todo cuando pensamos en Zabaleta Mercado, cuando habla que la democracia se vive en las calles, se decide en las calles. Y obviamente, mi, mi inquietud más interesante es ver sobre eh, García Linera. Y el pensamiento gramsciano que él, digamos, ha cultivado y ha, y ha optado, digamos, en, en difusión en Bolivia. ¿Qué peso tienen estos dos elementos en el imaginario colectivo del pensamiento que hoy se está desarrollando en la Argentina con un país que es diametralmente opuesto? Por ejemplo, si comparamos nuestra estabilidad de tasa cambiaria, eh, en una cosa que cambia todos los días, en algo que no cambió en 16 años en Bolivia. Esa es mi, mi, mi pregunta. ¿Cuál es el peso, el peso en el imaginario colectivo eh, de, este, de esta proyección de lo boliviano, ya sea por García Linera como un intelectual, como un filósofo, y eh, en estos fenómenos, por ejemplo, de la salada, que son una presencia fundamentalmente boliviana? Bueno, eh, no, no corresponde exactamente con lo, con, lo que, con lo que trabajé, así que puedo decir eh, simplemente nada. Eh, Bolivia es un país este, que, que tiene innumerables lazos con la Argentina, desde su migración hasta, hasta sus intelectuales. Voy a decir simplemente algo en relación a, a García Linera, que efectivamente es, eh, digamos, en esta constelación intelectual de, del autonomismo en, en, en América Latina tuvo un lugar muy relevante, eh, tiene un lugar muy relevante como intelectual. Sabemos también que eh, García Linera ha tenido distintos momentos y ese momento autonomista donde refería incluso a una forma multitud en diálogo con Zabaleta Mercado eh, es, es de principio de los 2000, vinculado a las guerras del agua, etc. Su lugar posterior... Eh, como copiloto de Evo Morales como él se llamaba eh, lo, lo, lo colocó en otro lugar y eso tuvo que ver con, con cierto desplazamiento bastante acusado de, 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 de su pensamiento ¿no? por ejemplo eh, hasta donde se dejó de, de, de utilizar esta, esta noción de, de multitud etcétera etcétera digamos donde su pensamiento eh, se asumió un, un carácter mucho más de un pensamiento desde el estado no pero bueno, no, 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 no quiero ir mucho más allá de, de, de eso. Bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, es el momento y si no podemos cerrar y pasar por el café, tal como indica Marcela, agradecerles nuevamente a los expositores, a la expositora. Y bueno, seguimos en 15 minutos. Gracias. Perdón la estrategia. Disculpen porque acá no había internet. Y después ya ni lo usé. ¿viste? Son cosas que pasan. Muchas gracias. Esto era mío, ¿no? ¿Te lo dí